Personajes. Me gustó la música desde muy chamaco y tuve la, digamos, la suerte de, bueno, de tener un padre que se dedicaba también a la música. De alguna manera él influyó bastante, porque algunos ensayos del grupo que él tenía se hacían en la casa,
Entonces, yo siempre tenía curiosidad y en algún momento pues tuve la posibilidad de acercarme a los instrumentos porque claro, es la primera forma de adentrarse en lo que es la música. Por supuesto me gustaba cantar y me gustaba expresarme. Me interesó también la pintura, el dibujo, estudié un poco de esto. Pero luego descubrí que la música era realmente mi canal de comunicación. Entonces comencé a estudiar con la marimba, nuestro instrumento nacional. Empecé a formarme en la música tradicional guatemalteca. Tuve la suerte de estudiar con varios maestros muy reconocidos en el medio. Y paralelamente a esto estudié la guitarra de una forma autodidacta, también las flautas indígenas, no solo guatemaltecas, sino también latinoamericanas. Y siempre me gustó eso, el hecho de también expresar mis propias ideas a través de la música. Los primeros temas que yo hice fueron temas instrumentales, con flautas, con marimba. Y pues he tenido una suerte de conocer a muchos artistas con los cuales he compartido y los cuales también han influido mucho en lo que yo hago. Hemos participado en muchos eventos sociales, ¿verdad? Eventos de festivales, muchos eventos en teatros, en escenarios pues importantes, en festivales de música, compartiendo con muchos artistas. Hemos abierto conciertos de muchos artistas importantes, compartido con muchos artistas hermanos músicos, apoyando proyectos de varios artistas locales y también de artistas internacionales. Hemos estado desde escenarios muy modestos, como decir una plaza, como decir una calle, como decir espacios como un café, como también el hecho de estar en espacios importantes como teatros, por ejemplo, ¿verdad? En festivales internacionales. Entonces, pues esto nos lo ha dado la música, estas oportunidades de viajar y compartir con otras personas. Entonces he estado en escenarios, digamos, en los Estados Unidos, en prácticamente toda Centroamérica, en México, en América del Sur. También como lo hemos hecho en otros países como España, Francia. Y en fin, pues hemos tenido esa oportunidad de poder compartir nuestra música. Reconocimiento por haber dirigido durante algún tiempo e impartido clases en el Conservatorio de Música en la ciudad de Quetzaltenango. También pues a través de otros grupos los cuales dirigimos, como el grupo Caudal, el quetzalteco que nos nominó como artista destacado, la municipalidad de Quetzaltenango que me otorgó
la nominación de ser ciudadano distinguido? Bueno, la Peña de los Altos es un espacio para compartir, es un espacio para reunirse y crear amistades. Y es un espacio para, principalmente lo hicimos con ese afán, el hecho de compartir nuestra música conjuntamente con Otto Mora. Tuvimos esa idea de crear un espacio para poder compartir nuestras canciones, nuestra música, y también pues crear el espacio para que otros compañeros artistas pudieran hacerlo de igual manera. Y lo que la gente le gusta en un lugar como este no solamente es la música, sino también la cocina. El hecho de ir a algún país distinto también es el hecho de aprender, de conocer su cultura. Y parte de esto pues también es la cocina. Entonces a mí siempre me ha interesado el descubrir esas formas, ¿verdad? Los olores, los sabores, la combinación de todos estos elementos para crear algo interesante al paladar. Entonces, la Peña de los Altos es un lugar para en el cual se han desarrollado pues lectura de poesías, hemos presentado libros, han habido exposiciones de pintura, hemos tenido pues festivales de música. En fin, que hemos sido ese espacio en donde se puede encontrar siempre algo diferente, algo nuevo. Pues acá se han presentado artistas de muchos países del mundo. Ha habido gente de Brasil, ha habido gente de Argentina, gente de Chile, del Perú, gente de colombiana, ha habido gente de Venezuela también, hermanos centroamericanos, de Costa Rica, de Honduras. Ha venido gente de Estados Unidos, de Francia, de España. Hemos tenido gente del Japón, por ejemplo. El mensaje sería, como lo he dicho en otras oportunidades, que se hagan cargo de su talento, que se hagan responsables de lo que traen. Cada persona trae una misión y los artistas traemos una muy, muy fuerte, el hecho de comprometerse con la sociedad, que su arte sea un canal de expresión, que sea una forma de hermanar a las personas que puedan buscar en la música, en la pintura, en la escultura, tantas manifestaciones artísticas, un canal de comunicación, pero una comunicación positiva que nos haga crecer como sociedad, como personas y poder influir algo bueno en la vida.
Personajes. Quetzaltenango tiene personajes que han sido parte de su historia. Bueno, Raúl Isaz es el hijo de la Bartita Chávez y de Óscar Isaz. Raúl Isaz escribe, Raúl Isaz pinta, Raúl Isaz actúa. O sea, me encanta todo lo que es el tema de arte y sacar todo lo que uno tiene adentro, todas esas expresiones manifestadas en la literatura, en la pintura, en la escultura, en el cine, en el arte, eso es para mí muy importante. Personajes. Un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la visión del emprendimiento. Una producción de Master Film con el patrocinio de